Mucho ahorita. Muy buenas noches, bienvenidos a la videoconferencia informativa. En este momento vamos a empezar a hacer unas pruebas técnicas y en unos minutitos vamos a dar inicio. Les agradecemos su asistencia puntual y les pedimos un poquitito más de paciencia, ¿ok? Gracias. Entendido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entendido, señorita. Entendido. Entendido, muchas gracias. De acuerdo, gracias. Buenas noches. Están mandando un montón de mensajes y así lo que mandó. Te lo dije, ay, mira, ay, que... Ya no la voy a buscar. Está original, va. Tal vez es peligroso para comprar un y no sé, solo, creo que solo el sonido es este. Ah, y en teoría se apagó la bocina. Va. Pero chinga la vista. Encendí el micrófono. Ah, para el otro lado, vamos a ver aquí, pues, movámonos todos ahí. Esto. Por favor, necesito que todos estén en su posición. Hola. 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 Hola, ¿verdad? Hola, hola. Sí, se escucha, creo. Hola, hola. Hola, ¿escuchan? Hola. Sí, escuchamos. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, escuchamos. No sé si bueno, me bueno. Bueno, bueno. Sí, se escucha. Se escucha claramente. Ok. Perfecto. Se escucha perfectamente. Sí, se escucha correctamente. Se escucha correctamente. Sí, buenas noches. Bueno, escucho correctamente. Sí, se escucha. Pero no veo al patrocinador del grupo. Sí, se escucha bien. Hola. Como faltan 5 para las 9, me imagino que aún no se ha conectado. Lo que se ha hecho. De hecho, aparece ahí un, como dice... Ya. Okay.
Se me había olvidado saludar a mis compañeros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Bueno, espero que este esfuerzo sea la buena noche. No, de la cosa de Isafor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te van a dar sí, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Los que tienen problemas con el audio, traten de apagar su micrófono. A mí no así. No sé qué tanto se escuche. Yo los escucho a ustedes. No tengo micrófono, pero sí. Bueno, yo no tengo micrófono, pero no sé si se me escucha bien a mi lado. Sí se escucha, yo no tengo micrófono tampoco, pero escucho el audio. De hecho, bueno, yo los escucho bien. Hola, buenas noches, se les escucha perfectamente. Hola, buenas noches. Sí, también les escucho muy bien. Buenas noches, hola a todos. Yo se escucho a todos. Buenas noches. Estamos escuchando. Sí, se escucha bien, no hay problema. Ya. Vladi, ¿me escuchas, Vladi? Hey, okay. Bueno, ¿cómo que está bien allá? Porque Liliana Jiménez tiene conectado el micrófono. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Se escucha perfectamente. Yo sí te voy a dar sin nada. Bien. Gracias. Una consulta, ¿cómo a qué hora iban a iniciar la reunión, la clase? A las 9. A las 9. A las 9 de la noche. ¿Cuánto nos queda de descanso? 9 y media parece, ¿verdad? 9 y media parece, ¿no? A las 9 de la noche. A las 9. A las 9 habían dicho. Tengo uno ahí. Hasta de los que se ocupan para. Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta su videoconferencia informativa. En esta reunión estamos todos los participantes que vamos a dar inicio a nuestras clases de inglés este próximo lunes 26 de octubre. Les felicitamos por la decisión que han tomado de iniciar o de continuar con su proceso de aprendizaje del otro idioma, ¿verdad? Y mi nombre es Elena Méndez, con mucho gusto voy a estar con ustedes compartiendo esta videoconferencia informativa. Al mismo tiempo, tenemos apoyo a través del chat aquí en Facebook Live. Y ustedes, si tienen preguntas, con mucho gusto ustedes pueden escribirlas a través del chat. Y con mucho gusto los compañeros pues les van a estar dando respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Estamos entonces hablando que estamos inscritos ya en el programa Inglés Online. Este es un programa muy bonito
que en el que ustedes van a tener un aprendizaje lleno de práctica, lleno de vocabulario, de conocimientos, y ustedes van a ir viendo pues su aprendizaje a medida va transcurriendo el tiempo. Quiero primero que hablemos acerca de la estructura del programa. En este programa ustedes van a cursar, todo el programa consta de 15 módulos. Cada módulo tiene 4 semanas. En esas 4 semanas, ustedes van a desarrollar 2 actividades que se complementan una con la otra. La primera actividad son las videoconferencias, ¿verdad? Que ya a partir del lunes ustedes van a estar en el grupo donde corresponde al nivel de inglés en el que ustedes están en este momento con su facilitador. En esta reunión estamos todos los participantes que vamos a iniciar el lunes. Pero ya el lunes ustedes van a estar en su grupo y con su facilitador. Vamos a hacer algo antes de continuar. Voy a apagar los micrófonos para pues, evitar que tal vez el sonido del entorno. Apaguen los micrófonos, por favor. En este momento estoy apagando los micrófonos para evitar que el sonido del entorno interfiera con los demás, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerla a través del chat y mis compañeros van a estar ahí atentos de poderles responder. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de la estructura de cada uno de los módulos. En cada módulo ustedes van a tener 2 actividades que son complementarias. Primero tenemos las videoconferencias, que son, se imparten de lunes a jueves 1 hora diaria. Algunos de ustedes están en el horario de 8 a 9 de la noche, otros de ustedes están en el horario de 9 a 10 de la noche. Eso depende mucho del nivel y del módulo en el que ustedes están inscritos. En estas videoconferencias, ustedes van a estar con su facilitador y con sus compañeros aclarando dudas de la plataforma, van a estar haciendo ejercicios adicionales, haciendo prácticas, interactuando. Son videoconferencias en vivo que ustedes van a atender. Estas videoconferencias son grabadas, así como esta videoconferencia informativa, y luego ustedes tienen una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube y ustedes van a encontrar ahí la videoconferencia de su grupo. De manera que si usted ingresó tarde o quiere ver de nuevo la videoconferencia para reforzar algunos ejercicios o alguna explicación que se dio, pues lo puede hacer en cualquier momento. Ahora bien, al mismo tiempo de la videoconferencia, nosotros le vamos a habilitar, le vamos a dar acceso a nuestra plataforma educativa. Ya vamos a ir en unos minutitos. En esta plataforma ustedes se encuentran. Esa es su aula virtual. Ustedes encuentran videos explicativos, hay explicaciones, ejemplos. Abajo de cada video hay un foro de discusión en donde ustedes pues escriben sus aportes respecto al tema que se está... cubriendo en esa sección, ¿verdad? Luego hay ejercicios también en la plataforma que son evaluados. Hay también los exámenes, ustedes ahí los encuentran. ¿Qué estás oyendo vos? Y en esa aula virtual es donde se van a ir registrando sus calificaciones. Este programa, como ustedes saben, es financiado 100% por el INSAFORP y el INSAFORP requiere de ustedes, a cambio de la beca que les otorga, un 80% como mínimo en el desempeño de la plataforma. Esa es la nota mínima para ser promovido al siguiente nivel, al siguiente módulo. Ahora, volvamos entonces a la estructura del programa. Decíamos al principio que este programa consta en total de 15 módulos y vamos a ir con 3 módulos del nivel principiante. Luego pasamos a 3 módulos adicionales del nivel preintermedio. Luego vamos con 3 módulos del nivel intermedio, 3 módulos del nivel preavanzado, preavanzado 1, preavanzado 2, preavanzado 3,
y luego llegamos a los tres módulos del nivel avanzado. Cada uno de estos módulos, decíamos, se cubre en 4 semanas. Quiere decir que usted tiene 4 semanas para desarrollar la plataforma y para atender sus videoconferencias, de manera tal que pues usted complemente el aprendizaje que corresponde a ese nivel y a ese módulo en particular. Ahora bien, quiero que hablemos de la metodología en este momento. Respecto a la metodología, sí es bien importante que nos quede muy claro que este programa tiene una metodología diferente de todos los programas tradicionales. En todos los programas tradicionales, usted primero, sobre todo en los presenciales, usted primero llega al aula, recibe su clase, hace los ejercicios, le dejan su tarea, se va a su casa, estudia, hace su tarea. En este programa Inglés Online, la metodología es, podríamos decir, a la inversa. Todo el desarrollo de los contenidos está en su plataforma. Ahí está, es decir, esa es la razón por la que ustedes no reciben un manual, porque todo está explicado y desglosado en la plataforma. Entonces usted ingresa a la plataforma y después de haber ingresado, usted inicia a desarrollar todos los contenidos que están en la plataforma. Quiere decir que cuando usted llega a la videoconferencia, usted llega ya con dudas, ¿verdad? Con preguntas o con situaciones así bien particulares de lo que usted ya hizo en la plataforma. Y ese es el momento, la videoconferencia es un apoyo para su trabajo en la plataforma. Ese es el momento en el que usted le pregunta a su facilitador o a su facilitadora, mire, yo tuve problema en el 1.5 o en el 2.3. Usted hace la pregunta para que ya el facilitador le apoye y le aclare las dudas que usted tiene. Quiere decir que usted tiene que llegar a la videoconferencia ya con el material estudiado, practicado, ¿verdad? Y llegamos a la videoconferencia a aclarar dudas. Entonces, es un poquito a la inversa. Ahora bien, si usted quiere avanzar, es decir, imaginémonos el contexto que su facilitador va a desarrollar la sección 2 en esta semana, pero si usted quiere avanzar la 1, la 2, la 3, usted avanza. Nadie me lo va a detener porque el objetivo acá es que usted practique, practique muchas veces. Recuerde que mientras más practique, mejor aprende. Entonces, usted avanza en la plataforma y luego cuando llega donde el facilitador, ahí cuando hacen las preguntas, ahí vuelve a practicar lo que usted ya desarrolló y ahí es donde se va generando pues el enriquecimiento de su aprendizaje. Ahora bien, quisiera contarles que tenemos ya la fecha de inicio el próximo lunes 26. Este día ustedes han utilizado un enlace para ingresar a esta videoconferencia. Este enlace solamente les va a servir para esta videoconferencia. Ya a partir de mañana en la tarde o el día sábado, ustedes van a recibir de parte nuestra un mensaje similar al que recibieron para esta notificación, que ya es la notificación oficial, pero ahí vamos ya, la notificación oficial de su grupo. El enlace que usted reciba en ese mensaje es el que usted va a utilizar para entrar a todas las videoconferencias de su módulo a partir del lunes. Entonces, aclarando esta situación para que el lunes no se me confundan y quieran entrar con el enlace de este día. Después de este día, después de esta reunión, el enlace de hoy queda sin validez. Ya no nos va a servir para entrar a ninguna reunión. El que usted tiene que guardar bien, bien guardadito, es el que va a recibir entre mañana viernes y el día sábado. Porque ahí es donde usted va a recibir el enlace de las 16 videoconferencias, que es el mismo. Ahí usted va a recibir el enlace para que usted solamente le da clic al grupo de WhatsApp y usted ya es parte del grupo de WhatsApp,
¿verdad? Porque tenemos un grupo de WhatsApp para cada uno de los módulos que van a estar activos a partir del día lunes. En ese grupo de WhatsApp, usted va a tener también interacción con su facilitador y con sus compañeros, de manera que si usted está trabajando en la plataforma en la mañana y tiene una duda, usted puede escribirlo en el grupo de WhatsApp. Su facilitador le va a contestar, ¿verdad? Le va a contestar algunas veces más pronto que otras, pero sí le va a contestar. Y también su facilitador va a tomar en cuenta su pregunta para ampliar la respuesta y la práctica en la videoconferencia siguiente. Además, están también sus compañeros en el grupo de WhatsApp. Y mire, se forma una actividad bien bonita porque entre los mismos compañeros empiezan a apoyarse, a animarse, a compartir de repente algún conocimiento que le va a servir a usted para resolver el ejercicio. Entonces, hay una interacción no solamente durante la videoconferencia, porque nuestra intención es que usted practique la mayor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? Entonces, es muy importante que usted se agregue al grupo de WhatsApp. De igual manera, en el mensaje usted va a recibir el enlace que lo va a direccionar a la lista de reproducción de su grupo en nuestro canal de YouTube. De manera que cuando usted quiera ver alguna videoconferencia anterior, usted únicamente le da clic al enlace que le enviamos, que le compartimos de su grupo y usted va a llegar directito al lugar donde están todas las videoconferencias de su grupo. Las videoconferencias son en la noche. Su video va a estar en el canal de YouTube a partir de las 8 de la mañana del día siguiente. Ahí usted lo puede encontrar con el mayor de los grupos. Y ahí le va a quedar y ahí le van a aparecer. A medida van avanzando las fechas, pues usted ahí va a encontrar todos los videos del módulo, ¿verdad? Si usted quiere reforzar, si usted quiere verlo de nuevo, usted lo ve y sin ningún problema está ahí para usted, ¿verdad? Vamos entonces. Continuamos. Ahora bien, hablábamos que tenemos la plataforma de aprendizaje y vamos a ir a conocer la plataforma de aprendizaje en este momento, porque es importante que nos familiaricemos, ¿verdad?, con la plataforma y veamos acá. Vamos a movernos un momentito a la plataforma, ¿verdad? Para que estemos. Muy bien, acá estamos. Acá estamos, miren. Este es el ejemplo, este es un ejemplo. Estoy ahorita en el módulo, en el nivel principiante, el módulo 1. Pero en todos los niveles usted va a encontrar 5 secciones. Esta es la plataforma. Entonces, lo primero que usted va a hacer es verificar que este nombre que aparece acá es, en efecto, el módulo en el cual usted está inscrito o inscrita. Acá está. Acá está. Ahora bien, tenemos también, tenemos acá 5 secciones. Hablábamos de una serie de ejercicios. Usted le da clic, ¿verdad? Le da clic a la sección 1 y aquí se le va a desplegar toda la cantidad de ejercicios que usted tiene para la sección 1. A medida usted vaya avanzando, le va a ir apareciendo este chequecito verde para que usted vea cómo va su avance, ¿verdad? En todo eso. Ya vamos a entrar ahorita a verificar qué es lo que sucede con cada uno de estos, pero quiero que veamos que tenemos en la sección 1 ejercicios, tenemos en la sección 2 otra serie de ejercicios, ¿verdad? Luego nos movilizamos y nos vamos a la sección 3. Aquí tenemos dos grupos de ejercicios, miren. El primero son los ejercicios normales que usted siempre desarrolla en cada sección, pero adicionalmente aquí tenemos el examen de medio curso. Está acá, el examen de medio curso. Ahora, todos los ejercicios y todos los exámenes le van acumulando a usted calificación. No crea que solo el examen, también los ejercicios. Entonces,
Si estamos acá con el examen de medio curso, eso significa que si tenemos 4 semanas, al finalizar las 2 primeras semanas, deberemos haber terminado secciones 1, 2, 3 y su examen de medio curso. Por lo menos, ¿verdad? Ya decíamos que si usted quiere avanzar más, usted avance, que nadie me lo va a detener. Ahora bien, nos movemos a la siguiente sección que se espera para la semana 3 y acá tenemos la serie de ejercicios que usted va a desarrollar y que le van a permitir acumular su calificación. Y luego llegamos a la última semana y estamos acá. En la última semana tenemos siempre los ejercicios de la sección 5, ¿verdad? Y tenemos también el examen final. Estamos acá, el examen final. Con esto estaríamos dando por concluidos todos los ejercicios y evaluaciones que ustedes deben realizar en la plataforma. Ahora bien, quisiera que viéramos un poco en detalle de qué está compuesta cada una de las secciones. Y venimos acá. Veamos entonces la sección 1. En la sección 1, todas las secciones están compuestas, digamos, del mismo orden. Usted avanza acá y usted tiene el objetivo de la primera lección. Ahorita está cargando, ya lo vamos a poder ver. Acá estamos, mire, tenemos el primer objetivo, lo tenemos en inglés y abajo lo tenemos en español porque pues vamos, recuerden que este es un principiante 1 y vamos gradualmente, pues vamos a ir de manera gradual dejando un poquito el español y moviéndonos solamente al idioma inglés, pero este es un principiante 1. Inmediatamente después de tener claro qué es lo que esperamos aprender en esta lección, nos movemos al primer video. Mira, aquí está. Este es el primer video explicativo, ¿verdad? Y aquí nos vamos, por ejemplo, usted lo ve y lo ve las veces que sea necesario o las veces que usted considere conveniente. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. Muy bien. Aquí estamos con el video explicativo y al mismo tiempo de tener el video acá, ustedes tienen acá la traducción simultánea por si de repente hay alguna palabrita en la que tengamos duda, alguna estructura, acá ustedes pueden double check. Aquí ustedes pueden verificar. A continuación de todos los videos que tenemos acá, usted encuentra el foro de discusión que está acá abajo. En este foro de discusión se espera que usted participe activamente. ¿Y cómo? Usted oprime acá y dice agregar una participación o agregar una publicación. Después que usted agrega acá, entonces usted escribe, mire aquí estamos, usted tiene aquí el espacio para poder escribir su aporte, el título y luego su aporte, y le da enviar. Y ya su participación estará lista para ser leída por su facilitador y por sus compañeros. Continuamos entonces. Cuando usted ya trabajó el primer video, usted avanza con el segundo objetivo para el caso de esta sección. Una vez usted tiene claro lo que usted espera de este segundo objetivo, ¿verdad? Una vez usted lo tiene claro, usted avanza al siguiente video, ¿verdad? Y hace lo mismo. Lo ve las veces que usted considere oportuno. Acá tiene la traducción simultánea. Y luego abajo encontramos el foro de discusión en donde usted va a agregar su aporte, ¿verdad? Ya vimos cómo hacíamos. Vamos a repetir. Damos un clic acá, tenemos acá para poner el tema y tenemos acá para dar nuestro aporte. Y cuando usted lo ha hecho, le da submit. Y ya su aporte estará en el foro de discusión. Esa es la manera en que ustedes van a estar trabajando estos foros. A continuación del foro, mire, ya vamos a encontrar el primer grupo de ejercicios.
Esta plataforma ya fue trabajada. Yo quería mostrárselas ya trabajada un poquito para que vamos viendo cómo va. Entonces, aquí usted va contestando y si usted tiene correcta la respuesta, le aparecen los chequecitos verdes. Pero, ¿qué pasa si usted de repente pues no tiene la respuesta correcta? ¿Verdad? Le va a aparecer acá una crucita roja. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que practicar más. Y mire, acá está abajo, parcialmente correcto. Solamente hemos ganado este puntaje sobre los 25 puntos posibles. Entonces, como yo quiero sacarme el 100 y no me voy a quedar con el 80, lo que voy a hacer es que voy a intentar de nuevo, mire. Ahora bien, vamos a ver qué tal me va ahora. Vamos a ver qué tal me va ahora. Tampoco, mire. Entonces, vuelvo a intentar. ¿Por qué lo estoy haciendo varias veces? Porque quiero que usted vea que cada vez que usted intenta, la plataforma no le quita puntos. Al contrario, cada vez que usted intenta nuevamente, es un proceso de aprendizaje que usted lleva. Porque aquí la intención no es que usted saque, en línea. No es que usted saque mala nota o buena nota. Eso sí, tenemos claro que tenemos que estar arriba del 80% para ser promovidos. Pero aquí el objetivo es que usted, mientras más practica, pues mejor aprende, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá qué tal nos va. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos acá, mire, 25 puntos sobre 25 puntos posibles y tenemos los tres chequecitos verdes, entonces ya podemos avanzar. Y luego tenemos el siguiente objetivo, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente video, luego tenemos el siguiente grupo de ejercicios y así sucesivamente vamos avanzando. Cuando usted termina, ¿verdad? Cuando usted termina esta sección, usted simplemente avanza a la siguiente sección. Acá, mire, donde dice Next, ya no tiene que regresar aquí a curso. Usted le da Next y entonces la plataforma lo lleva a la siguiente sección. Estamos acá, veamos. Vamos a ver, Conectado en videoconferencia ahorita, conectado. Veamos acá. Aquí vamos avanzando, el último video, llegamos acá, el ejercicio, ¿verdad? Y si usted ve el siguiente, ya está cargando, ya nos va a permitir verlo. Estamos acá, mire, sección 2. Muy bien, y así vamos avanzando. Usted encuentra aquí todos los componentes que le acabo de mostrar y usted va avanzando. Si usted ya lo notó, esta plataforma es muy amigable. Es decir, usted no tiene que estar regresando, yendo. Aquí, mire, solita le va mostrando el camino para que usted vaya avanzando. Usted está aquí, en esta pestañita de acá, donde dice curso, ¿verdad? Y acá, en donde dice curso, es donde usted inicia. Está cargando en este momento, acá está. Luego, donde dice curso, usted sabe que inicia con la sección 1 y luego va avanzando. Ahora bien, esto es para que usted tenga aquí claro cuáles son las secciones, dónde encuentra los ejercicios y los exámenes. Pero en la plataforma, así como le va registrando su puntaje, su ponderación en tiempo real, usted también puede ver su progreso en tiempo real. Quiere decir que si estamos acá en curso, ¿verdad? Nos venimos acá, mire, usted se viene aquí a la pestaña Progreso. Usted le da un clic a la pestaña Progreso y acá le va a ir registrando. Esto es lo que está desarrollado en la plataforma que yo les estoy mostrando. Ahora bien, acá en este gráfico usted encuentra la línea que marca el 80% como mínimo que usted necesita para ser promovido al siguiente módulo. Ahora le quiero explicar cómo va usted a encontrar su gráfico a medida usted va avanzando. Esta barra color rojo representa el puntaje que usted obtuvo en la sección 1. Esta barra siempre en color rojo
representa el puntaje que usted ha obtenido en la sección 2. Esta otra barra, siempre de color rojo, representa el puntaje de la sección 3. Esta otra barra es la de la sección 4. Esta vendría a ser la de la sección 5. Y esta barra del mismo color es el promedio de estas 5 secciones. Si usted ve, en este promedio estamos arriba del 80%. Y esta barra de acá, este promedio, le permite a usted obtener un 30% de la nota final que usted va a obtener en su módulo. Luego, al final de la sección 3, usted tiene el examen de medio curso. El examen de medio curso se le va a reflejar aquí en el gráfico en este color ocre o color vino, ¿verdad? Aquí dice midterm, acá es este examen. Y en este examen usted logra un 30% si llega al 100, ¿verdad? Esto representa el 30% de su calificación. Luego, el examen final va a estar representado acá con una barra de color gris. Cuando usted vea la barra de color gris, usted no se vaya a preocupar y no vaya a decir, no me lo está registrando, mire, está vacío. No, el color gris es el que está asignado para representar su porcentaje de su examen final. Y de igual manera, el color gris va a ir acá arriba porque en esta última barra usted va a tener el porcentaje final de todo su módulo y de todos los ejercicios. Acá arriba va a estar el color gris y como ustedes ya vieron, si el 30% es para los ejercicios, el 30% es para el examen de medio curso, entonces el examen final tiene una ponderación del 40%. De manera que usted pueda llegar por lo menos al 80 para ser promovido. Usted puede ver también sus resultados en detalle. En esta misma sección, usted baja y usted va a encontrar acá el detalle de sus calificaciones por cada una de las secciones. Sección 1, sección 2, sección 3. De manera que si usted ve esto, usted dice, quiero ver a dónde tengo que reforzar y a dónde tengo que... aquí, ¿ve? Aquí tengo yo que reforzar, porque aquí tengo todos los puntos ganados, acá también, pero aquí es donde a mí me hace falta. Entonces yo sé que tengo que irme a la sección 5 y empezar a reforzar acá. Ahora bien, cuando usted llegue acá a su 80%, en este lugar que esta barra pase arriba del 80%, a usted se le va a habilitar aquí una pestañita. A mí no se me habilita porque nunca llegué al 80, mire. Pero aquí se le va a habilitar a usted una pestañita que dice habilitar certificado. Usted le da clic y luego usted va a obtener su certificado, ¿verdad? Que es su comprobante de que usted ha cumplido con todos los requerimientos de su módulo y está listo para inscribirse en el siguiente. Ahora bien, si usted termina la plataforma antes del tiempo, antes de las 4 semanas, usted puede generar su certificado, pero usted sigue participando, sigue atendiendo las videoconferencias, sigue practicando en la plataforma. Eso sí, que lo que ya practique ya no le va a cambiar su calificación, ¿verdad? Porque una vez usted genere su certificado, pues ya su registro queda como congelado, ¿verdad? Y ya la calificación no va a cambiar. Pero sí es importante que usted sepa todos estos detalles, porque a la hora que usted ya esté en el módulo, en su curso, pues usted ya sabe qué hacer en todos estos sitios, ¿verdad? De igual manera, su facilitador le va a dar un breve recorrido el día lunes, ¿verdad? Para que pues tengamos más familiarizado el uso de la plataforma. Estamos acá en la pestaña Progreso. Y nos regresamos entonces a la pestaña curso, que es donde vamos a encontrar todas las secciones y todos los ejercicios. Ahora bien, acá, en esta que es nuestra página principal, digamos,
¿verdad? Tenemos, si bajamos, scroll down aquí, usted encuentra nuestros números de contacto, nuestra dirección también, ¿verdad? De nuestras oficinas, y encuentra también pues nuestras redes sociales donde usted nos puede encontrar, ¿verdad? Estamos acá. Ahora bien, cuando usted tenga alguna consulta, siempre hay personal de soporte técnico que está atento de apoyar. Aquí en Inglés Corporativo pensamos en usted y siempre estamos atentos de apoyarle. Ahora bien, si usted está trabajando, por ejemplo, a las 11 de la noche, a medianoche, y usted tiene alguna duda, usted se puede venir acá, a Centro de Ayuda, y aquí en Centro de Ayuda usted va a encontrar guías, ¿verdad? De tal vez preguntas que ya están, que usted pueda tener, y las tenemos acá ya pues con su respuesta, ¿verdad? Para que no tenga que esperar hasta el día siguiente, pues para soporte técnico. Estamos acá. Encuentra todo esto en nuestra página principal de la plataforma. Ahora bien, hemos visto la plataforma, pero es importante saber cómo ingresamos a la plataforma. Porque en este momento hemos estado, viendo, ¿verdad?, todo lo que tenemos adentro de la plataforma, básicamente, pero necesitamos ver cómo vamos a hacer para ingresar. Lo primero que usted tiene que hacer, nosotros acá le generamos su usuario, le vamos a activar su cuenta, pero usted también tiene que activarla de manera que pues ya tenga usted, digamos, habilitado el ingreso a su plataforma, porque la plataforma es individual. Cada uno de ustedes va a tener su plataforma que la va a trabajar de manera individual. Entonces, antes de continuar, vamos a ver un video corto que es donde tenemos la explicación de cómo activar pues nuestro usuario para la plataforma de aprendizaje. Es un video que únicamente dura 1 minuto con 27 segundos y les pido por favor su atención, ¿verdad? Para que veamos cómo es que vamos a proceder. Vamos entonces. Muy bien, muchas gracias por su atención. Entonces, como ustedes ya vieron, pues estamos con la plataforma que usted lo que tiene que hacer es buscar nuestra notificación en su correo, ¿verdad? Y darle activar. Ahora bien, nos explicaban por ahí en el video, ¿verdad? Que nosotros nos vamos a venir acá y vamos a digitar, vamos a hacerlo acá, miren, lo vamos a hacer juntos para que veamos que pues no es algo tan complicado. Mire, vamos a escribir online.inglescorporativo.net. Ahí estamos. Y vamos entonces acá. Nos va a aparecer esta página y usted lo que va a hacer es dar acá en ingresar.
Una vez usted le da a ingresar, le van a aparecer acá estos dos espacios y usted lo que tiene que hacer es escribir la dirección de correo con la cual usted se ha inscrito a este curso. No va, usted, si usted tiene más direcciones de correo que usted ocupa, por favor utilice la dirección con la que se inscribió. Porque con esa dirección es con la que nosotros hemos asociado su cuenta a la plataforma. Entonces, usted tiene acá y la contraseña genérica que se les envía a todos es 1, 2, 3, 4, 5. Mire, bien facilito para que no se nos olvide. Y una vez usted lo ha digitado, usted le da aquí a esta barrita azul y deja que cargue, ¿verdad? Ahorita está cargando. Y ya entró. A usted le va a aparecer, aquí yo tengo más cursos por el tipo de cuenta, pero a usted le va a aparecer acá, habilitado el curso en el cual usted está inscrito en este momento. Y una vez le aparezca acá, usted ya le da a entrar. Mira aquí, usted pone el cursor sobre el nombre del curso o lo pone acá y ya usted le da clic y eso lo direcciona pues al curso, ¿verdad? Que es donde usted está inscrito y que es el que usted está pues cursando y el que va a empezar a trabajar. Vamos entonces, vamos a ver un principiante módulo 2, ¿verdad? Vamos a ingresar, estábamos en el 1, ahora vamos al 2, porque quiero mostrarle que sea el módulo 1, sea preintermedio, sea intermedio, avanzado, todos los módulos y niveles tienen la misma estructura. Vamos, sección 1, 2, 3, y siempre en la sección 3 tenemos los ejercicios, el examen de medio curso. Luego, sección 4, sección 5, de igual manera en la sección 5 tenemos los ejercicios y tenemos el examen final. Y de igual manera, usted encuentra acá la pestañita de curso y encuentra también la pestañita de progreso para que usted pueda verificar su avance en tiempo real, ¿verdad? Ahora, si usted se viene aquí a las secciones de ejercicio, de igual manera usted encuentra, ¿verdad? Todos los ejercicios de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? El examen, su examen de medio curso, ¿verdad? Vamos con la sección 4, toda la serie de ejercicios, ¿verdad? La sección 5, estamos con los ejercicios. Y estamos también con el examen final. Y de igual manera que en el módulo anterior les mostré, de igual manera, en este otro módulo y en cualquier otro de los módulos, pues tenemos acá nuestros datos de contacto, nuestras redes sociales, ¿verdad? Y el centro de ayuda, que ya lo estábamos pues viendo, ¿verdad? Que nos va a servir mucho, ¿verdad? A la hora de que estemos trabajando aquí en la plataforma. Bueno, vamos a regresar entonces al salón principal donde estábamos en la reunión. Hemos visto, ¿verdad?, cómo hacemos para activar nuestra cuenta y empezar a trabajar ya en nuestra plataforma. Hemos visto también, hemos visitado la plataforma de aprendizaje. Hemos visto cómo vamos a estar con las videoconferencias, ¿verdad? Hemos dicho que el horario es de lunes a jueves. Y vamos en dos horarios, de 8 a 9, de 9 a 10, de acuerdo al módulo al que están inscritos. En este momento, usted no va a poder ingresar a su plataforma, porque usted tiene que esperar que le llegue la notificación, que es la que yo les mencionaba hace un momento, que les va a llegar entre mañana, el sábado, y luego el departamento técnico va a estar trabajando todo el fin de semana para darles la activación para la plataforma. De manera que ustedes van a estar recibiendo esa activación más o menos entre sábado y domingo y ya usted va a poder entrar. Pero no se preocupe que usted va a tener tiempo de iniciar. Usted va a tener el día domingo, va a tener el día lunes antes de su primer videoconferencia, que es el lunes en la noche, de manera que usted puede avanzar. Mire, si usted quiere terminar la primera sección, termínela, fabuloso. Nadie me le va a decir nada. Eso es fabuloso, porque usted está avanzando y está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, decíamos, solamente recordando, decíamos que
La nota mínima para ser promovido es 8, el 80% de todo el desempeño en la plataforma. En la plataforma usted encuentra los videos explicativos, encuentra los foros de discusión. De repente en el principiante 1, mire, le cuento, en el principiante 1 va a encontrar un ejercicio adicional que es muy interesante porque es un recurso que nosotros, como inglés corporativo, pensando en ustedes, hemos colocado para que usted pueda grabarse cuando usted está pronunciando y de esa manera usted se escucha y dice, ah, lo voy a mejorar. ¡Ay, qué bonito me quedó! Y sigue practicando, y sigue escuchándose, y sigue grabándose. Entonces, la plataforma es muy amigable y tiene muchas actividades que son bastante interactivas y que le van a servir muchísimo en su proceso de aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Sí, la contraseña, exactamente, aquí Jonathan está reforzando, la contraseña es genérica. Para todos la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Para que no nos confundamos y no se nos olvide. Les recuerdo también que el enlace que han utilizado esta noche ya no tiene validez. No les va a servir para ninguna otra reunión. El enlace que van a recibir de nuestra notificación mañana en la tarde o el día sábado, ese es el enlace que usted va a utilizar en todas las videoconferencias a partir del día lunes. ¿Verdad? Así es que ese mensajito usted téngalo ahí a la mano, para que lo pueda estar utilizando todos los días, de lunes a jueves, usted va a estar en su videoconferencia. Únicamente la semana del 2 de noviembre, que es lunes, el día lunes, no habrá videoconferencia, pero como son 4 a la semana, pues se corre la fecha y esta semana vamos a reprogramar para día viernes. Pero la razón es porque el día lunes, pues es feriado y no tenemos videoconferencia. Es la única como excepción. Luego el horario, vamos, de lunes a jueves, una hora diaria, ¿verdad? Y vamos a tener sus videos en su lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la información que necesitamos, pues, trasladarles a ustedes, ¿verdad? Sé que hay muchas preguntas, han estado escribiendo en el chat, les han estado respondiendo también mis compañeros, ¿verdad? De igual manera en Facebook Live. Y vamos a ver si tenemos por acá. Tenemos tal vez algunas preguntas que todavía no esté. Dice Cristian Reyes, ¿es obligación activar la cámara? No, no es obligación. No es obligación, sin embargo, sí se los recomendamos en el sentido que estamos practicando un nuevo idioma y es muy importante para su facilitador, pues que pueda ver sus gestos al pronunciar. Y es importante también para sus compañeros cuando estén en las prácticas, ¿verdad? La interacción, es decir, no solamente ver su nombre, sino que verlo a usted, intercambiar de repente una sonrisa, de repente las prácticas, ¿verdad? Entonces, eso es lo recomendable, pero no, no es obligación, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, hay una aplicación Android disponible y está usted. Usted entra a la plataforma y usted encuentra ahí donde le mostré que tenemos las redes sociales y que tenemos nuestros datos de contacto, también ahí usted puede encontrar las dos aplicaciones con mucho gusto para que la puedan dirigir, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no hay problema si cambio mi contraseña desde ahora? No hay problema, usted puede personalizar su contraseña, lo único que sí debo decirle algo, si usted la personaliza, por favor, anótela donde de verdad no me la vaya a perder. De repente, mire, a veces se nos olvida o me confundo con un número o con una letra y de repente al hacer 3 intentos de ingresar con una contraseña que no es la correcta, la plataforma se bloquea, ¿verdad? Eso es por razones de seguridad. Ahora bien, cuando usted bloquee, la plataforma va a tener que esperar 24 horas para que se le desbloquee. De manera que, si usted está en esa situación, claro que usted nos puede escribir. Soporte técnico está aquí, miren, en inglés corporativo todos estamos, pero atentos de usted y pendientes, y con mucho gusto estamos atentos de apoyarle. Pero usted nos va a tener que proporcionar la contraseña para nosotros poder entrar, ¿verdad? Y poder ver si le podemos ayudar. Y de otra, si no se puede, pues vamos a tener que esperar las 24 horas. Pero sí la puede personalizar, solo que lo anota bien hoy. Vamos a ver. Una consulta, dama. Buenas noches. Dígame, Edwin.
Muchas gracias. Voy a ser breve. Yo hice una prueba de nivelación y este, sí. Según recuerdo, me dijeron de que estaba asignado para el nivel de intermedio primerizo, que sería el intermedio. El módulo 1. Exactamente. Okay. Entonces, no sé si hay algún inconveniente o podría iniciar desde cero. Fíjese que, mire, muchas gracias, muy importante su pregunta. Muchas gracias. La inscripción, es decir, nosotros hacemos un proceso antes de la inscripción. Nosotros tenemos, primero cuando enviamos la notificación, invitándoles que ustedes, si están interesados, pues nos escriban, nos llamen y nosotros damos el seguimiento en su proceso de inscripción. Nosotros hacemos, preguntamos si usted quiere iniciar desde el principiante 1 o si usted quiere tomar nuestra prueba de nivel. Ahora cada uno pues decide, ¿verdad? Cada uno decide si toma la prueba de nivel. Ahora bien, si usted toma la prueba de nivel, nosotros le damos primero a usted el resultado y usted pues lo acepta o a veces en ese momento que ha tomado la prueba, dice, mire, fíjese que yo creo que mejor me voy a inscribir en un módulo anterior o quisiera volver a tomar la prueba en aquel momento. Cuando ya quedamos de acuerdo en el módulo, ¿verdad? Entonces iniciamos el proceso de inscripción, porque las inscripciones se presentan ante el INSAFORP. Y ante el INSAFORP, una vez la inscripción se ha generado, no hay forma de desinscribir. Y tampoco hay forma de que cambiemos algún módulo. Ahora, para evitar ese tipo de, tal vez, de situación, cuando nosotros ya llegamos con el participante al punto de cuál módulo, ¿verdad? Entonces, se le hace una confirmación a través de WhatsApp, se le hace una confirmación a través del correo y se le hace una llamada también confirmando antes de procesar la inscripción, ¿verdad? Porque sabemos que ante el INSAFORP no hay... no hay forma de desinscribir. Es más, nosotros estamos atentos de llamarle si usted va atrasado en la plataforma o de manera de apoyarle, porque si usted no llega al 80% mínimo que INSAFORP requiere, ya usted queda en INSAFORP en una categoría de abandono. Recuerden que INSAFORP es quien financia este programa y son becas las que otorga. Entonces, INSAFORP lo que requiere es que el participante, pues, le compense cumpliendo, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta de Edwin, en este momento no sería posible ni cambiar de módulo ni regresar, por ejemplo, iniciar de cero. Ahorita hay que terminar el módulo en el que estamos inscritos, ¿verdad? Eso sí, no tenemos nosotros ahorita forma de poder hacer un cambio ante el INSAFOR, porque ya se presentaron las inscripciones y no hay forma de modificar o de desinscribir, ¿verdad? Entiendo, entiendo perfectamente. Le agradezco muchísimo por la información y aún así estoy interesado. De hecho, sería muy bien para practicar y para ayudar a los demás también. Claro, muchísimas gracias. Sí. Gracias a usted, cómo no, con mucho gusto. Una buena noche, con gusto. Igual para usted. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Díganos, Marlon, ¿en qué le podemos servir? Buenas noches. Fíjese que yo le tengo una consulta con respecto a lo que serían los módulos. Acabo de ingresar hace como 15 minutos a la plataforma, en la aplicación, por decirlo así, para Android. Entonces no me aparece todavía inscrita lo que es el curso. Sí. No sé por qué motivo todavía no aparece, ¿verdad? Esa claro es mi que consulta. Sí. Con mucho gusto. Mire, ahorita yo les estaba comentando que estamos ahorita, todo el departamento técnico ahorita trabajando, porque mañana vamos a hacerle llegar la notificación ya con sus accesos particulares de su grupo, el grupo al que usted pertenece. Después de hacerle llegar esa notificación, ya el departamento técnico continúa trabajando en activar las cuentas. Quiere decir que su cuenta va a estar ya activa por ahí del fin de semana, sábado, domingo, más o menos, ya van a estar todas las cuentas activas. Es un proceso, ¿verdad? Primero hacemos la invitación, el procesamiento de documentos, las inscripciones, luego las notificaciones, hacemos esta videoconferencia informativa y ya mañana entramos a lo que es la información en particular para cada uno de los módulos. Ya todas sus plataformas van a estar activas el fin de semana. Oye, les pido un poquitito de paciencia ya, un par de días más. Sí, yo tenía una duda. Sí, dígame, Rafael. Sí, mire,
como sé que van a mandar un link el fin de semana, ¿verdad? Mañana o el sábado, ¿cómo no? Ajá. Entonces, como hay dos horarios, allí mandaría en el cual nos corresponde en ese link. Cuando usted, muchas gracias por su pregunta. Cuando usted mandó su solicitud, usted puso un horario que usted prefería, ¿verdad? Ah, okay. Ahora, nosotros les hemos respetado a la mayoría el horario en el que solicitaron. Ahora, debido a la cantidad de solicitudes recibidas, hay algunos módulos, son pocos, pero hay algunos módulos que solamente van a estar habilitados en un horario en particular. Mañana, en la mañana, vamos a llamarle. Por ejemplo, imaginémonos que el módulo, esa es imaginación, bueno, el módulo X, ¿verdad? El okay. Módulo X tiene, usted había pedido a las 8 de la noche, pero a las 8 de la noche solamente tenemos 5 solicitudes. En cambio, a las 9 de la noche tenemos 15 solicitudes. Entonces, vamos a abrir únicamente el de las 9, pero los que sí enviaron solicitud para las 8, mañana en la mañana nosotros les vamos a llamar por teléfono uno por uno y les vamos a explicar lo que les estoy explicando en este momento y les vamos a consultar si los podemos mover para el horario de las 9. De manera que no es así como sorpresa, mire, usted va hacia las 9. Vamos a conversar con usted, de manera que nos podamos mover al otro horario, ¿verdad? Y podamos siempre, pues, practicar, ¿verdad? Y hacerla, ¿verdad? Entonces, eso es, pero no son muchos, le digo. A la gran mayoría sí se le ha tomado el horario que cada uno ha solicitado. Bueno, muchas gracias. Hola. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa de Nazo. Sí, una pregunta. ¿Cada grupo de cuántos integrantes son? Fíjense que eso depende de más o menos la cantidad de solicitudes, pero anda alrededor de los 20 participantes. Le puedo dar un promedio. Es decir, ahorita vemos, usted ve el número de todos los que estamos acá, pero es porque son todos los que pues van a iniciar. Aquí vemos de todos los módulos, ¿verdad? Y es porque la información es en general, pero ya a partir del día lunes cada uno va a estar con un grupo bastante reducido, de manera que tengan oportunidad, ¿verdad?, de participar más y de interactuar más con su facilitador y con sus compañeros. Andan alrededor de los 20 participantes, más o menos. Buenas noches, quiero hacer una pregunta. Dígame, Lilian, con mucho gusto. Sí, yo quiero saber qué consecuencias o qué pasaría si uno no puede estar en una videoconferencia por alguna razón. Mire, la consecuencia principal es que se va a perder la práctica, ¿verdad? Pero usted va a tener la videoconferencia en YouTube, ¿verdad? Y usted al día siguiente, usted la puede ver, ¿verdad? Y puede ahí practicar y puede ahí tomar pues las explicaciones que no pudo recibir durante la videoconferencia. Es importante que hagamos el esfuerzo de atender las videoconferencias porque siempre aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Pero comprendemos y este programa en términos de asistencia a videoconferencias, este programa es un poco flexible en el sentido que no les exige a ustedes, por ejemplo, X cantidad de asistencia, ¿verdad? Pero sí, le repito, es muy importante que usted la atienda porque ahí es donde está también, donde aclaran dudas, ¿verdad? Y todo. Lo que sí es, pues sí o sí, es llegar al 80% en la plataforma. Eso sí es algo que el INSAFOR requiere, ¿verdad? Más que la asistencia, es el desempeño en plataforma. Hacia ahí tenemos que orientar sobre todo el esfuerzo, ¿verdad? Del cumplimiento de la plataforma. Buenas noches. Okay, muchas gracias. Buenas noches. Dígame, Rolly. Una pregunta. ¿Cuándo iniciaríamos las clases así ya virtual? El día lunes. Lunes 26 de octubre, sí. Ah, ok. Ya el lunes ya listo, ¿verdad? El domingo usted entra a la plataforma y empieza a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo no? Deseo saber si me pueden dar un breve resumen de lo que se ha hablado, ya que hace 20 minutos pude ingresar debido al trabajo. Eduardo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Cómo no, a la orden. Mire, hemos hablado de la importancia de que usted entre a la plataforma, hemos explicado cómo entrar a la plataforma, la forma en que usted va a trabajar en la plataforma, las videoconferencias que va a tener. Mañana usted va a recibir un enlace, una notificación donde llegan todas sus credenciales para que usted ya a partir de lunes ya pueda ser
pues parte, un participante activo en su grupo asignado, porque aquí estamos todos los que iniciamos el día lunes, aquí habemos de todos los módulos, pero a partir de lunes usted va a tener pues ya su grupo en particular. Esta videoconferencia de hoy, está siendo grabada y también va a estar en nuestro canal de YouTube. Usted entra al canal de Inglés Corporativo y ahí puede encontrar, si usted desea ver como en detalle todo lo que se ha hablado y explicado, con mucho gusto usted la va a encontrar ya mañana a primera hora, por si usted quiere, pues, ¿verdad?, ver los detalles. Buenas noches. ¿Cómo no? Dígame. Fíjese que, bueno, usted como bien sabe, mi nombre allí, según la documentación mía, usted ya conoce mi nombre, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de seguridad, pues yo he cambiado mi nombre allí. Según la ventana de mi foto, ahí aparece el Rolly Quintana, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, pues por cuestiones de seguridad, pues yo he cambiado mi nombre. ¿Me escucha? Se le escucha cortado, señor. Buenas noches. Sí, le decía, por cuestiones de seguridad, el nombre, ¿verdad? Entonces, yo he cambiado mi nombre en la foto, pues, aparece otro. Otro nombre, ¿verdad? ¿Cuál sería su pregunta, señor? ¿Hola? Sí, ¿cuál sería su pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches, don Víctor, díganos. Una consulta. Bueno, el caso es de que, según mi documentación, mi nombre es... Evidenciada, lo que él quiere decir es que si no le afecta haber cambiado el nombre. ¿En la pantalla? Sí, correcto. No. Usted tiene su nombre correcto como está inscrito en su plataforma y es ahí donde se va a ver el registro. Buenas noches. Disculpe, noches. Solo una pregunta. Sí, con gusto, gracias. Dígale. ¿Cuántos gracias, módulos son en total? Son 15 módulos en total. Vamos. Okay, muchas gracias. Sí, cómo no. Don Víctor, ¿iba a decir algo? ¿Cómo no? Díganos. Sí, una pregunta. Usted mencionaba ahí sobre los horarios, de que cuando uno se... en la inscripción que se hizo, uno puso un horario, ¿verdad? Sí. En todo caso, si en ese horario no se podía, pues iba a haber algún cambio, algo así, y que no iba a llamar o no iba a hacer saber, ya sea por correo. Sí. No, le vamos a llamar por teléfono, por teléfono. Mi pregunta es, como de lunes a viernes, ¿verdad? Ya sea por motivos de trabajo, no va a responder la llamada, no sé si habrá algún problema. Si no le podemos contactar por teléfono, le vamos a enviar un mensaje de WhatsApp. Esa es la segunda opción, pero lo que sí necesitamos es conversar con usted. Si usted no nos puede atender la llamada, pues le vamos a enviar un mensaje de WhatsApp y le vamos a pedir pues que en algún espacio que usted tenga nos responda para que nosotros podamos estar pues seguros, ¿verdad? De que sí nos estamos pues comunicando con usted. Eso sí le vamos a pedir. Buenas noches, tengo una duda. ¿Cómo no? Sí, vamos entonces con la última duda, Alex. Díganos. Sí, buenas noches. La duda era, mencionaba que eran 15 módulos. Sí. Una vez que termina un módulo y seguir en el programa, participar en el siguiente módulo, es decir, ¿está disponibilidad de beca o no, automáticamente se envía el enlace para seguir participando? ¿Cómo no, fíjese, fíjese que como estas son becas, ¿verdad? Son participaciones que el INSAFOR pues, patrocina, entonces INSAFOR necesita que se haga el proceso módulo a módulo, ¿verdad? Quiere decir que cuando terminamos un módulo, siempre se les solicita que se haga la documentación para la siguiente inscripción y así sucesivamente. Es la misma documentación que han hecho ahora, sería de hacerla cada uno de los módulos. Eso es un lineamiento que INSAFOR pues establece, ¿verdad? Entonces, y eso es en todos los programas de INSAFOR.
¿verdad? Así sería el... pero nosotros le vamos guiando siempre. Mira, aquí en Inglés Corporativo, nosotros estamos para atenderle, para apoyarle con el mayor de los gustos. Oye. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, Marcela. Una consulta. Sí. Vaya, usted está diciendo que son 15 módulos y cada módulo tiene su inscripción. Sí. ¿Hay algún límite de módulos que uno puede llevar o se pueden llevar los 15 módulos inscribiéndose en cada módulo? Sí, claro que sí. Usted puede completar el programa. Lo que INSAFORP le pide es llegar al 80% en el desempeño de la plataforma. Ah, okay, eso es lo que le pido, ¿verdad? Bueno, señores, vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Quiero, a nombre de Inglés Corporativo, agradecerles su asistencia puntual y su participación activa, y les quiero dar la más cordial bienvenida a Inglés Corporativo en su programa Inglés Online. Les esperamos el día lunes sin falta en su primer videoconferencia, y les pido por favor que estén atentos de su correo, de su WhatsApp, que el día de mañana ustedes van a estar recibiendo ya todas las credenciales para que puedan empezar ya su proceso de aprendizaje. ¿Verdad? Permiso, muchísimas gracias a todos. ¿Verdad? Y pues pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.